Bueno, Bike Bamboo es una iniciativa que nació de tres primos que nos vimos en la necesidad de buscar una alternativa de transporte en la ciudad. No solo quedarnos en buscar un medio de transporte alternativo, sino generar, digamos, un poco de conciencia ambiental. Bike Bamboo se cruza con la Secretaría de Integración Social en el momento que estamos metidos en una fundación, en un colectivo en Fontibón, y una persona nos contactó, Jessica, no sé si la conocen, y ya ahí empezamos a hablar con ellos y empezó el proyecto. La presencia de la Secretaría Distrital de Integración Social en Estéreo Picnic básicamente viene de un proceso de hace varios años que venimos adelantando en varias localidades, en todas las localidades de la ciudad, en esta Bogotá humana. Para este Estéreo Picnic 2015 hemos vinculado cerca de 210 jóvenes. Estos jóvenes han participado en procesos de capacitación y de formación durante estos 3 días del festival, en producción y organización de eventos masivos como los que estamos hoy acá en Estéreo Picnic. Y tenemos además jóvenes que se han vinculado con todo su proceso cultural en este hippie market en el que estamos. Este es un proceso que llevamos con varias localidades en los que los jóvenes hacen sus productos, producto de unas iniciativas juveniles, y además de eso vienen y los comercializan en eventos tan importantes como este. Para mí haber pasado por el Centro for Harvest pues me dejó muchas enseñanzas de aprender, nuevos talleres. Esta iniciativa productiva nació en el Centro for Harvest, donde nos enseñaron la aerografía. Esta iniciativa se llama LEAP, Laboratorios Experimentales de Arte Plástico. LEAP se dedica a experimentar con las artes en todas sus dimensiones, en todos sus ámbitos, en el ámbito plástico, en el ámbito musical, ámbito teatral, deportivo, ambiental. Nos cruzamos con la Secretaría de Integración Social haciendo intervenciones públicas en los espacios públicos del sector, de la localidad, en la Casa de Juventud. La experiencia para estar acá fue desde la convocatoria, se abrió hace más o menos un mes y nos llamaron, me dijeron que si tenía algunos productos pues para ofrecer, y yo envié el catálogo y hace unas semanas me llamaron para decir que la iniciativa había sido seleccionada y pues estamos acá participando. Ha sido una experiencia muy chévere.